Actualmente ya se encuentran a las 6:15 de la tarde. El helicóptero viene aquí al Hospital Naval y el diagnóstico es favorable. Obviamente tienen un síndrome de hipotermia por el frío existente, pero están estables, ¿no? Pero cabe citar que no hemos detenido la búsqueda de estos dos náufragos que todavía están, los dos varones que todavía no se encuentran. No solamente es la búsqueda por mar, sino por tierra también, porque no se descarta la posibilidad de que hayan podido nadar hacia una playa, ¿no?